Saludos, queridos amigos. Soy Abraham Levy. Les doy la cordial bienvenida a su programa Consultorio Fiscal, que tenemos un tema impresionante, un tema y aparte con invitados de lujo. Vamos a platicar en esta ocasión de este tema y para que tengan, bueno, pues no les va a servir mucho lápiz y papel, pero ténganlo, tengan sus tabletas, tengan ahí su equipo de cómputo listo, porque vamos a platicar de criptoactivos. Bienvenidos, les recuerdo, estamos en Consultorio Fiscal y le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados de lujo. Tenemos por aquí al licenciado en Derecho y maestro en impuestos, Miguel Ángel Morales Rodríguez. Así que, queridos amigos, por ahí las preguntas, bueno, pues que nos hagan esperar y estamos muy atentos de ellas. Y bueno, pues tenemos un invitado sencillito y carismático, que es el licenciado en Economía, Javier Esteban Mor. Como ven, bueno, pues es algo que trasciende nuestras fronteras, ¿no? Es un tema. Y bueno, pues, queridos amigos, vamos a tener, les recuerdo para los que están conectando, para los que están encendiendo su televisor, vamos a platicar de los criptoactivos, mis queridos amigos. Y bueno, pues una de las cuestiones, pues, ¿qué son los criptoactivos? Porque es algo que dirían muchos, pues no existen, ¿no? Están en el aire, están en los cables, están en algún lugar, pero físicamente no puedo pedir mi criptomoneda y que me llegue, que de repente por ahí aparece el meme o aparece el videíto donde recibí mi criptomoneda y me llegó. Y tiene una monedita ahí, ¿no? Que hasta tiene con mucho, hasta doradita y todo. Y la muerden y dicen, no, si es buena. Pagué 20,000 pesos, pagué no sé cuántos dólares. Entonces, bueno, pues, ¿quién nos platica del criptoactivo? ¿Qué es? ¿Qué debemos de pensar? ¿Qué debemos de considerar? Bueno, gracias, Abraham, por la invitación. Y, bueno, al hablar de criptoactivos, tenemos que hablar de criptomonedas, ¿no? Como se conocen en la jerga, que desde mi punto de vista están hoy en día están mal llamadas criptomonedas porque en realidad son activos digitales. No tienen las características hoy en día para ser considerados una moneda, ¿sí? No cumple con algunas características como ser medio de cambio generalmente aceptado, unidad de cuenta, etc. Pero sí son activos, ¿ah?, en los que uno puede invertir. ¿Por qué son digitales? ¿Sí? ¿O por qué comentas esto de que no te llega a tu casa? La monedita, ¿no? A mi casa, me llega en paquetería, la monedita, y hasta, ¿no?, hago fiesta. Y voy a la tienda de la esquina a comprar algo, ¿no? Se la presumo a Miguel y le digo, ya me llegó mi Bitcoin, o ya me llegó mi Ethereum, por decir algunas de ellas, ¿no? Exactamente. Ajá. Ya está sucediendo y quizás, bueno, no me quiero adelantar, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ya está sucediendo en que algunos de estos criptoactivos se están convirtiendo en medios de pago, ¿tá? En donde vamos a poder ir a la esquina a comprar algo con ese activo. ¿Sí? Todavía no hemos llegado a ese punto. Pero bueno, estos activos digitales viven en una... La tecnología que soporta todo esto se llama blockchain, seguramente han escuchado hablar o de a poco van a ir sintiendo esta terminología, que es una gran base de datos, si se quiere, descentralizada, que no depende de ningún ente central que administre las transacciones que se registran en esa gran base de datos. Ahí viven estas criptomonedas. Ok. Ahí es donde uno vive, ¿a través de qué? También otro término conocido son las wallets. Y las wallets es donde guardamos estos criptoactivos. Pero no son estas. ¿No? O sea, yo saco mi wallet. Esos. No es este. No, ah, ok, esos. Amigos. Entonces, son digitales. Ok. Entonces, por eso decíamos de que tengan su tableta, que tengan su conexión a internet, porque deben de estar ahí alojados. Pueden estar alojados en dispositivos físicos, como USBs, fuera de la red, para evitar fraudes, robos y demás. Para tener un resguardo físico, puedes tener tus monedas ahí. O las tienes en la nube, digamos, en una wallet en algún lado.
Ok, entonces, importante que nuestros amigos lo tengan presente para que no anden por las nubes o que digan de repente, ya te la sabes, y se llevan su moneda que les llegó por paquetería. Pues muy bien. Entonces, esto sería de manera general esta cuestión de qué son y un poquito para qué sirven antes de entrar a la parte de la regulación. ¿Para qué sirven de manera general o para qué utilidades les han dado, Javier? Bueno, desde mi punto de vista, actualmente las criptomonedas uno puede encontrarles utilidad como activo para invertir. ¿Qué pasa? Son activos de alto riesgo, ¿sí? A diferencia de otras inversiones que uno puede pensar en títulos públicos, bonos del Estado, CETES, que ahora está muy de moda, inclusive acciones. El mercado cripto es muy riesgoso por la alta volatilidad que tiene, ¿sí? Pero uno puede hacer inversiones a plazo en algunas criptomonedas, ¿sí? Otra actividad que se puede hacer es el trading, ¿sí? Yo creo que esa es la más popular hoy en día. Mucha gente ingresa al mercado cripto para ganar dinero haciendo trading. ¿Qué es hacer trading? Es comprar una moneda a un precio y venderla a un precio más alto, ¿sí? Entonces, hago trade de monedas y me llevo esa ganancia. O sea, sería de alguna forma, si me permiten la similitud, compro un carro, le pongo ahí un poquito de almoro, le pongo las llantitas bonitas, un estéreo bonito y lo vendo más caro, ¿no? Más o menos, solo que de forma virtual y más rápida. Sí, hay un mercado en donde uno puede comprar y vender monedas. Un mercado en general hablo, ¿no? Hay muchos exchanges en donde uno hace este tipo de operaciones, tanto para inversión o tanto para hacer trading. Entonces, ahí es donde juega la oferta y la demanda, es donde se determina libremente el precio y uno, a través de ese juego de oferta y demanda, por momentos uno compra y por momentos uno vende. Entonces, está de los dos lados, del lado de la demanda y del lado de la oferta. Ok, a partir de eso sube, baja el precio y aquí lo que hace nuestro experto, ¿no? De precisamente por ser economista, pues dar esas mediciones y revisar esos sí, puntos. Uno hace análisis todo el tiempo, básicamente análisis técnico, en donde uno analiza los gráficos e intenta proyectar qué va a pasar hacia futuro con las monedas. Hacia atrás es muy fácil porque lo estamos viendo, ya pasó, pero hacia adelante es el desafío, es decir, bueno, ¿cuál es la proyección de este activo? Y eso lo hacemos no solo para criptomonedas, digamos, para cualquier tipo de activo financiero que lo puedas representar en un gráfico, podemos proyectar hacia adelante y a partir de ahí tomar decisiones de inversión, principalmente, o de trading si uno es trader en el día a día. Ok, que ahorita entramos estas nuevas palabritas y nuevas groserías y demás. Y algunos que nos están viendo por aquí de repente dicen, bueno, pues vino con el cuello blanco, ¿no? El delincuente de cuello blanco en este, que es como ven muchos los criptoactivos, las criptomonedas, este tipo de nuevas formas de realizar operaciones comerciales. Y Miguel, ¿cómo se reconocen o cómo están reguladas en México? ¿Qué es lo que pasa en ese entorno? ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi querido maestro? Y aparte, gracias por venir al programa. Mucho gusto, Abraham. Mucho gusto. Gracias, Javi. Mira, yo creo que una de las principales cuestiones o cuestionamientos que se hace la gente o que nos ha compartido es a veces el temor de pensar si son ilegales, ¿no? Si es algo... Porque mucho, mucho de lo que se ronda es que hay fraudes, que esto y que el otro, como tú lo decías, ¿no? Sin embargo, ilegales no son. Reguladas en México de cierta forma. ¿Por qué? Porque para el tema fiscal, que es lo que nos ocupa aquí en Consultorio Fiscal, no hay nada, ¿no? Sin embargo, sí están reconocidas tanto en la ley FinTech, en su artículo 30, como en la ley coloquialmente llamada antilavado, en su artículo 17, fracción 16, como una actividad vulnerable, en donde básicamente se definen como medios de pago. Simple y sencillamente. Son unidades registradas electrónicamente que son utilizadas como medios de pago y que se pueden hacer exclusivamente por internet. Es eso. No es necesariamente una moneda. Como lo comentaba Javi muchas veces, el problema es esta, al hacer esta traducción literal de cryptocurrency a criptomoneda, uno piensa que van a ser monedas, pero realmente son activos digitales. Ahora, es importante conocer que
El activo virtual es el género y la criptomoneda o criptoactivo es la especie, porque están las wallets, están los activos virtuales como las criptomonedas, están los NFTs que representan arte visual, que representan incluso música, que representan cuestiones, pero todo esto dentro de la red. Entonces, en México sí están reconocidos como activos virtuales. Es decir, tú vas a tener esta unidad de valor representada electrónicamente para hacer intercambios. Nosotros, ¿cómo las hemos utilizado? ¿Cómo las utilizan las personas con las que se acercan? Bueno, para hacer trading o a lo mejor para pagarme. Vamos a suponer, nosotros, por ejemplo, recibimos también como medio de pago los activos virtuales, porque hay quienes dicen, oye, yo te quiero pagar con criptomonedas. Hay diversas criptomonedas que son homólogas, por ejemplo, al dólar, la más conocida es Tether, el USDT, que es una moneda que va al mismo par del dólar y precisamente para lo que más utilizan son para estas transacciones internacionales. Porque una transacción de $5,000, por ejemplo, o $5,000 USDT, la haces dentro de tu exchange o dentro de tu plataforma electrónica a el beneficiario y es una transacción que se lleva a cabo en 30 segundos, un minuto, si hay tráfico, y te cuesta un dólar hacer una transacción de $5,000. Entonces, también por ahí, pues obviamente las zonas conservadoras, ciertas instituciones que evidentemente pueden ver sesgados sus ingresos que derivan de comisiones, pues desincentivan, ¿no?, el uso de estos criptoactivos por el tema de la volatilidad, por el tema de la no regulación, pero al final del día son activos virtuales con los que puedes invertir o los que puedes utilizar como medio de pago, o simple y sencillamente para acumular. Se puso mucho de moda los que son los NFTs, los tokens no fungibles, que eran simples imágenes de algunos changuitos, y pues tenían un valor que lo determinaba ¿quién? El mercado. Y tú lo tenías ahí, no hacías nada con él, nada más tú lo tenías. Si alguien más lo quería, se lo vendías y obtenías una ganancia. Y bueno, entonces ahorita tenemos ya una serie he escuchado algunas, dirían algunos amigos del auditorio, algunas groserías, por ejemplo, el NFT, ¿no? Uh-huh. Del token, ¿no? Token no fungible. Y de las wallets, del exchange. Caray, amigos, es un mundo nuevo que se está desarrollando, que está en pleno, que hay que estar preparado. Y algunos de ustedes a lo mejor ya están utilizándolo y bueno, pues hay que estar preparado porque en algunos casos, ¿qué va a pasar? Pues tenemos algún tipo de utilidad y por ahí entra el fisco y va a decir, ay, ¿yo dónde leo, no? ¿Yo dónde tengo una diferencia? Te pongo un ejemplo muy sencillo de que quizá personas que lo estén utilizando y ni siquiera se dan cuenta. Actualmente lo que está muy de moda es el crear contenido en redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, y si se dan cuenta existe una especie de recompensa a los creadores, ¿no? En YouTube están las suscripciones donde les está el super like, en TikTok de que ya ven que se puso de moda esto de que ¡ay, una rosa! ¡Ay, gracias! Y haciendo ese tipo de actividades que les están dando regalos, son activos virtuales que en su momento se convierten a pesos mexicanos, a dólares, y son medios de pago. Se monetizan de alguna forma. Y los están usando. Y se monetizan de alguna forma y en alguna parte del planeta, que también esa es otra cuestión. O sea, no nada más en México. Por esta cuestión de la globalización, pues puede ser que levante la manita. En el caso del TikTok, bueno, pues en Japón, y yo lo creé, a lo mejor yo soy un residente en México, y bueno, pues lo subí en Suecia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay fuente de riqueza donde se originó. Territorialidad. Así es. Y luego ese tipo de cuestiones. Y precisamente en ese sentido, ¿cuáles son como las más importantes, Javier? ¿Cuáles son las que están más en el camino? ¿Cuáles son las, pues, a lo mejor las más conocidas, las que más se operan, las más reconocidas en el mercado? Mira, actualmente, bueno, y desde hace ya tiempo, yo creo que desde que inició todo esto, la primera que se conoció y hoy se mantiene como la líder es Bitcoin, que hoy todo el mundo sabe o todo el mundo lee a diario las noticias. Hay noticias de Bitcoin todo el tiempo y está como en el imaginario de la gente, aunque personas que no estén metidas en este mundo tienen uno les habla de Bitcoin y saben lo que es, ¿sí? O lo han escuchado alguna vez. Entonces, esa es la moneda de mayor capitalización del mercado.
es la moneda que se está transformando en un medio de pago, o está recorriendo ese camino para transformarse en un medio de pago en algún momento, ¿sí? Hoy no, por la volatilidad que tiene. Independientemente de eso, ya hay muchos lugares en donde se acepta como medio de pago Bitcoin. Uno puede pagar con sus Bitcoin. Los otros días tuvimos un caso, un cliente en el despacho con un tema con Electra que había pagado con Bitcoin. Por ejemplo, un caso acá local. Pero después hay plataformas que ya permiten hacer pagos con esa moneda. Como inversión, yo creo que también hoy en día es de las monedas en donde más se invierte en Bitcoin a plazos. Más se invierte, pero no representa que más se gane. Aquí nuestros amigos deben de tenerlo presente, porque como bien decías, la volatilidad, o sea, para hacerlo hay que estar enterado qué es lo que voy, cómo voy a invertir, con quién voy a invertir, cuánto me va a cobrar por invertir, qué tiempo voy a tenerlo, cómo va a ser la disposición de recurso, porque también a lo mejor va a ser un recurso que buscaríamos que fuera a lo mejor excedente, pero de repente no, o sea, el análisis, ¿no? Ese sería uno de los puntos. Sí, como toda inversión, uno no puede poner su dinero en un instrumento que no sabe cómo es, cómo funciona, y si uno no sabe lo que está haciendo, no lo podemos hacer. ¿Qué ha pasado en el mundo de las criptomonedas? Es que es tan fácil el acceso, hay tan pocas barreras al acceso al mundo de las criptomonedas, que mucha gente ingresa sin conocer, sin saber, y se cree que poniendo dinero en Bitcoin se van a hacer millonarios, ¿sí? Y bueno, eso no funciona así, porque es un instrumento financiero que hay que conocerlo, hay que asesorarse, siempre tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿tá? Pero bueno, hoy Bitcoin es un instrumento financiero en donde se invierte buena cantidad de dinero. También se usa para hacer trading, ¿sí? Entonces yo creo que en las criptomonedas, en todas en general, pues hay criptos que se llaman las famosas memes o shitcoin, que son monedas sin valor, que no tienen nada, no le aportan nada al ecosistema, en realidad por detrás no hay nada de valorable, pero están en el mercado, ¿viste? Y de repente tienen picos así de alza, después tienen picos de baja, pero eso no sirve como inversión. Cuando uno busca invertir en un instrumento que, bueno, que en el tiempo vaya ganando valor, ¿sí? A Bitcoin lo comparan con el oro digital. Bueno, en el tiempo va a ir Bitcoin generando cada vez, desde mi punto de vista, más confianza y cada vez más gente lo va a empezar a utilizar. Cuando eso suceda, yo creo que el precio va a converger a un precio de equilibrio y se va a mantener en más o menos valores, pero no va a tener la volatilidad que tiene hoy. Sí, ¿no? Porque en horas o en minutos, ¿no? Puede tener picos, bueno, así. Hace unos días atrás, en 3 minutos, subió casi $5,000. Explotó el precio. Y todo fue a partir de la... Hay mucha manipulación. Uh-huh. Es un mercado súper especulativo. Súper. Entonces, hay mucha manipulación también. Es muy distinto al mercado accionario, en donde uno, bueno, puede analizar una empresa, puede analizar los estados, resultados de la empresa, la situación patrimonial de una empresa, y dice, bueno, invierto acá porque esta empresa tiene una proyección a mediano o largo plazo interesante. Entonces, los precios de las acciones, más allá de la volatilidad del mercado, acompañan el crecimiento de las empresas, ¿no? Y que hay algo tangible, ¿no? No es tan así, no es tan transparente en el mercado cripto. Sí, y que hay algo tangible en el caso que decías ahorita de las empresas, ¿no? Que en ese sentido, bueno, pues yo ubico la empresa, tiene un domicilio físico, tiene a lo mejor camioncitos, tiene recursos, tiene inventarios. Acá, bueno, pues habrá que ver quién lo respalda, ¿no? Que ese es otro punto. Bueno, pero hay algo bien interesante, porque sí son mercados en ese sentido muy similares, porque detrás de cada criptomoneda o de cada criptoactivo hay una empresa que lo emite. Y funciona igual que el mercado accionario. Las empresas emiten sus acciones para financiarse en el mercado. ¿Por qué una empresa emite acciones? Para financiarse. Pero podría financiarse con el banco. Bueno, pero en el mercado obtiene una cantidad de financiación que el banco no le puede dar. Entonces, por eso se emiten acciones. Con las criptomonedas pasa lo mismo. Hay muchas empresas del sector tecnológico, de este sector que se conoce ahora como fintech, que
están subidos a esta blockchain y que emiten sus monedas, que sería el similar a las acciones. ¿Ah? ¿Para qué? Para financiarse. Ok, de algún, entonces, de alguna están manera respaldadas, no todas, porque después tenemos estas que te digo, shitcoin, que por detrás no hay nada realmente, no hay nada. Las lanzan porque un grupo de desarrolladores se juntó y metieron código, hicieron la moneda y la tiraron al mercado. Y ya tan tan. E incentivaron gente a esta moneda va a explotar y empiezan a meter dinero. Y uno de los ejemplos más puntuales que puede conocer la persona que pueda ver este programa, que tenga su criptoactivo y que sea una empresa, Tigres, el equipo de fútbol, tiene su criptomoneda en una plataforma reconocida en México que se llama Bitso. Entonces, imagínate, antes del campeonato, pueden hacer el análisis en cuánto estaba el costo de la moneda de Tigres, y cuando ganó el campeonato de esta última ocasión, seguramente se elevó el costo y ahí es donde obtienes una ganancia. Entonces, la especulación por ahí, y como bien dijiste ahorita, el punto de la ganancia, ¿no? Que nos lleva, si yo tengo Bitcoin, si tengo la moneda de Tigres, si tengo un Ethereum, si tengo alguna de las que están reconocidas en el mercado o de las que están circulando, y tengo un diferencial que, bueno, pues nuestros amigos lo van a reconocer como una ganancia. Va a aparecer por ahí nuestros amigos de Satánico y van a decir, a ver, tuviste un incremento a tu patrimonio. Y eso que conocemos conforme a las normas de información financiera, allá y acá, ingreso. Entonces, a lo mejor presuntivo, pero al final del día, un ingreso por esa modificación positiva. Entonces, Miguel, en ese sentido, ¿debo pagar impuestos? Esa sería la pregunta, y seguramente nuestros amigos que nos están haciendo favor de escuchar y de ver, se están haciendo, ¿debo de pagar impuestos? En este caso, a lo mejor por tener el criptoactivo, la criptomoneda, tengo que pagar por esa tenencia y luego tengo que pagar impuesto por esos diferenciales, o luego si tengo pérdida, ¿el fisco va a jalar conmigo? Serían, ya te hice varias preguntas, sí, mi querido amigo. Mira, hace 2 años, precisamente en octubre, hubo un posicionamiento por parte de Prodecon estableciendo respuestas. Octubre de 2021. Ah, 2021. Hace 2 años. Porque sí, para cuando nos vean nuestros amigos, porque a lo mejor nos ven ahorita en 2023, pero igual y nos están viendo en 2024, entonces para que ubiquen en la posición de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿qué va en qué sentido? Por las fechas mencionaban eso, precisamente respondiendo, ¿se tiene que pagar impuestos? Si hay un ingreso, así hayas obtenido el ingreso vendiendo chivos, vendiendo vacas, vendiendo criptomonedas o como sea, tienes que pagar impuesto. Yo creo que lo que más tenían la duda es, ok, ¿cómo lo pago? ¿Con base en qué régimen? ¿No? ¿Pago con una criptomoneda? ¿Pago con un pedacito de Bitcoin? Exacto. ¿Le voy a mandar Bitcoin? Claro. Bueno, ¿qué más quisiera el SAT que le mandaran Bitcoin? ¿No? Porque ahorita cada Bitcoin vale, ¿qué? 33 mil, 34 mil dólares por Bitcoin. Entonces, evidentemente, es una cantidad importante. Sin embargo, yo creo que lo que deberíamos de preocuparnos necesariamente es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra verdadera ganancia? ¿Cómo soportar que es esa verdadera ganancia? ¿Y qué tipo de impuesto vamos a pagar? ¿No? Porque sabemos que por lo menos existe el ISR, el IVA y el IEPS. Entonces hay que definir, y es lo que yo invitaría a nuestros amigos contadores o quienes están estudiando en esto, o abogados fiscalistas como su servidor, que se inmiscuyan en la actividad de los activos virtuales, porque muchos le sacan, dicen, esos son fraudes, esos son ponzis, eso es esto, eso es lo otro, y no le quieren entrar. Pero también están dejando de lado un mercado muy grande. Entonces, ¿qué es lo importante, o por lo menos lo que platicaba la vez pasada con algunos alumnos que me invitaron ahí a dar una plática? Para pagar el impuesto, que tenemos que conocer? Primero, el acto. El acto de hecho de derecho. Segundo, ya que conocemos el acto, vamos a definirlo, a lo mejor qué tipo de actividad, qué régimen puede ser. Si es enajenación de bienes, si es actividad empresarial, si es enajenación de acciones en bolsa, si es prestación de uso goce temporal de bienes. Entonces, ¿aquí qué es lo que podemos nosotros definir? Pues es un bien mueble. ¿Cómo lo establece el Código Civil Federal? Todo aquello que no es un bien inmueble es un bien mueble. Palabras más, palabras menos, para no entrar en tecnicismos y ya sabes. Entonces, es un bien mueble intangible que se utiliza como medio de pago. Sin embargo, a lo mejor se le paga a Javi por su asesoría, se le paga con USDT, o a mí se nos paga con USDT, pues tuvo un ingreso, sí,
¿De cuánto? De lo que haya costado la asesoría. ¿Cómo lo voy a declarar como un ingreso? Bueno, obviamente no lo voy a poner que se me pagó con cheque nominativo, que se me pagó ¿no? en especie o con bienes. O... Al final, al fisco lo que le interesa es, dame. Por ahí a lo mejor entraría el rubro que siempre nos preguntamos cuál es ese del 27 en los FDIs. El 27 que dice a satisfacción del acreedor, porque no hay una definición, porque no fue pago en especie, porque no fue, bueno, dación en pago, porque no fue con transferencia, no fue transferencia de algún recurso. Y electrónica. Así es, de algún recurso. Aquí la autoridad creo que tiene que manifestarse en ese sentido, como dejar un poquito más definido, porque si hubo una transferencia, fue electrónica y hubo esa cuestión, bueno, ¿será deducible? Habrá que ver. Yo por lo que le propondría a la autoridad que hiciera este tipo de operaciones, pues yo lo digo así como por si quiere recaudar, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, le hago llegar, es un supuesto, ¿verdad? Si yo le hago llegar a Javi una cantidad importante por el pago de sus servicios de mi wallet a su wallet, el SAT no se va a enterar. Y si Javi se lo gasta en algún otro lugar de wallet a wallet, el SAT no se va a enterar. Entonces, mientras el SAT no pueda tener, o las autoridades fiscales o hacendarias no puedan tener ciertas regulaciones para conocer esto, la gente va a estar haciendo transacciones de manera impetuosa y es un poco como decirles, hagan estas adecuaciones, estas actualizaciones, si quieren recaudar. Porque obviamente quienes se preocupan y quienes se acercan, por ejemplo, a su servidor en el tema de la planeación para bajar el recurso es que ya lo quiero bajar. Es que compré Bitcoin en 2010 y ahorita ya tengo una ganancia increíble y me quiero comprar un departamento. Pero evidentemente si voy y me compro un departamento, pues la pregunta va a ser de dónde se hizo de mulas Pedro. Entonces, y la ley antilavado también va a aparecer. Me van ahí a bloquear la cuenta. Entonces, por supuesto. Hay que considerar dos de estas cuestiones que ahorita entramos al tema antilavado. Pero sí, es por lo menos a lo que nosotros tenemos y lo que PRODECON estableció es enajenación de bienes a través del capítulo, desde el 119, y se establecen ciertas reglas, ¿no? Lo que establece el 126, párrafo cuarto y quinto, ¿no? Si la operación supera los 227.400, que sea una retención del 20%. Si no lo supera, no, pero bueno, se paga conforme al 152 en la anual. Entonces, pero también tú te metes a la plataforma del SAT y, oye, ¿cómo declaro? Porque si bien existe en la ley del impuesto sobre la renta el régimen, si yo me meto al portal y me voy a dar de alta como una persona física con actividad empresarial con el régimen de, o bueno, una persona, régimen general y la actividad que sea enajenación de bienes, no está. ¿Cómo lo voy a declarar? Tengo que hacer de los otros ingresos y escoger ahí. Entonces es todo un lío. Entonces, eso para ISR y eso es lo que se pronunció. Tú preguntabas, bueno, por tener el activo, ¿tengo que pagar impuestos? Entonces tenemos esa pregunta y ahorita la vamos a revisar regresando de la pausa, queridos amigos, para que la tengan presente, para que tomen ahí su tableta, su celular, limpien su memoria y puedan tener espacio para escuchar a nuestros expertos y que nos hagan las preguntas por ahí en redes sociales para que, bueno, pues aquí más adelante las puedan responder porque, bueno, estamos entrando a este mundo. No se vayan, vamos a una pausa, regresamos en un momento, estamos hablando de cripto activos. Gracias por estar con nosotros. Amigos, gracias por estar con nosotros y continuar con este tema tan interesante. Estamos platicando de los criptoactivos. Bueno, practicando en lo que nos vemos a la pausa. Ya hicimos ahí algunas inversiones, ya movimos nuestras wallets, ya hubo ahí un poquito de minería y algunas cuestiones, porque bueno, pues nuestra pausa seguramente fue larga o fue corta, pero en el tiempo digital... Bueno, pues todo pasa prácticamente a la velocidad de la luz. Entonces hay que estar preparado y hay que estar listo. Y ahorita que nos fuimos a la pausa, había un tema muy, muy interesante que era lo que decía Miguel en el sentido de lo que la autoridad debe de tener presente. Creo que aquí los inversionistas van un paso adelante y la ley del impuesto a la renta pues debe de tener alguna serie de ajustes, su reglamento, la resolución miscelánea, para dar esas facilidades, porque hay gente que obtiene ganancias, obtiene diferenciales importantes, obtiene esas ganancias pocas o muchas
y quiere pagar, quiere contribuir, o sea, quiere cumplir como buen ciudadano a 31 fracción cuarta, entonces, bueno, pues no está de más hacer las investigaciones por un lado y ayudarle a los contribuyentes para que lo hagan, por un lado. Y por otro lado, nos decías, bueno, pues cuando pasa de una wallet a otra, el ingreso, o sea, aquí tengo una disminución, acá tengo un aumento del patrimonio, pero en ese sentido, bueno, pues la norma de información financiera tendría ya un reconocimiento donde dice, bueno, pues vamos a dar una evaluación, vamos a establecer, y ya estableció un criterio, pero eso es para efectos de las normas de información financiera. Entonces, nuestros amigos que llevan un poquito más forma su contabilidad, bueno, pues ya tienen un dato de esa situación, pero mucho ojo, que es y regresando y aquí trayéndolo aquí contigo. O sea, si quiero lo manifiesto, y si no, la autoridad no ha establecido esas reglas de fiscalización, porque el día de hoy existe una factura electrónica, existe un CFDI. Si Javier, por esta prestación de servicios, me emite un CFDI y dice el rubro 27, satisfacción del acreedor, y contablemente se liga con esta salida del pedacito del, o a lo mejor me cobró como hoy, que a lo mejor nos cobró 3 bitcoins para venir, bueno, pues sí que es una cantidad importante, sí, porque dejó de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, en ese caso, bueno, pues ¿qué va a ocurrir? Voy a tener la norma de información financiera, voy a tener el CFDI, y va a existir una claridad, ¿no?, en ese sentido. Pero los que no lo quieren reconocer, bueno, pues ahí qué pasa. O sea, los que siguen haciendo su trading así sin ton y son, y que digan, pues yo gano y sigo ganando, y aparte invierto y especulo. Entonces, en este caso, bueno, pues tendrían que pagar impuestos, uno, y si me pagan con este tipo de criptoactivo, ¿tendrá alguna repercusión, o yo qué deberé de hacer? Bien, una de las principales preguntas que se respondió por parte de la Prodecon, y que nosotros lo hemos interpretado de otra forma, es este, ok, si tengo el dinero en la plataforma, ¿tengo que pagar impuestos? Es como, bueno, vamos a suponer que tú compras este activo, tú cuando compras cualquier activo en tu empresa, posiblemente tengas que declararlo, y si hay un ingreso en tu patrimonio por la adquisición de este activo, tienes que pagar impuestos, eso es evidente. Sin embargo, ¿cómo lo vas a registrar? Además, no está en México. Y la ley del impuesto sobre la renta establece que todos, que se tienen que declarar todos los ingresos, ya sean en esto, aquello, que se obtienen aquí o del lugar donde procedan. Te pregunto yo, ¿ya procedieron? ¿Ya los tienes en tu billete? ¿Aquí o dónde están? No lo sé, están en algún lugar, en alguna base de datos, decía Javier, ¿no? Pero esa base de datos, a lo mejor los sistemas están en Gibraltar, están en Suiza. Entonces, y me prestó el servicio en línea, y a lo mejor ni siquiera está en Argentina, Javier, está en el Ecuador, ¿no? Se fue a Galápagos y desde ahí se conectó. Ahora vamos a la cuestión que comentaba Prodecon en su momento, que decía, sí, es que tienes que declararlo incluso desde que lo tengas en la plataforma. Bueno, a lo mejor yo compré unos satoshis, que son las partes parciales de una de las criptomonedas, compré 2,000 pesos de Bitcoin en la mañana, y a lo mejor ahorita tengo 2,300. Pues sí, tendría que hacer a lo mejor alguna declaración, ¿no? Ya tengo 300 pesos, pero todavía no procede. Y de repente en 15 minutos, o como hablaba Javi, bajó $5,000 y ya perdí un 50% de lo que tiene. Esos 2,000 pesos ya son 1,000. ¿A poco te voy a declarar la pérdida y me la vas a considerar? Entonces también por eso la autoridad debería de pronunciarse para por lo menos decirle al contribuyente cómo lo va a registrar y tener reglas claras. Porque algo que yo sí he visto, y sin afán de ofender a nadie, es las personas que se dedican a este tipo de inversiones, a este tipo de cuestiones en activos virtuales, son las personas más ávidas de conocer cómo pago mis impuestos, Lick. O sea, he conocido amigos, gente que está empezando con su tiendita, con su puesto, y, oye, mira, te regalo la asesoría. ¡Ey! Y personas que se dedican a esto lo ven como, quiero saber, no quiero tener ningún problema, porque bien lo comentabas ahorita. Me tengo que preocupar de alguna otra cosa si yo recibo criptomonedas. Estamos hablando del tema del ISR. Tema de IVA, bueno, es enajenación de bienes. ¿Dónde se da? Porque tenemos que ver la territorialidad, el momento de causación. Para identificar el acto de actividad y si es sujeto al impuesto al valor agregado. 4A, es un objeto, porque no se llevó a cabo la operación aquí.
en estricto sentido no se llevó aquí, salvo que el adquiriente y el enajenante estén en el territorio nacional, según el último párrafo del artículo 10 de la ley del IVA. Entonces, también por eso es importante conocer qué actividad es la que vas a hacer, si lo estás obteniendo como un medio de pago, si a lo mejor estás obteniendo criptoactivos por minería, que es una prestación de servicios a mi parecer, o por trading, o simplemente estás acumulando, o NFT. Entonces, es un tema muy amplio que tenemos que conocer. Pero, y que los vamos a estar invitando para a nuestros amigos, los vamos a invitar también a que hagan sus preguntas y derivado de ello seguramente vamos a tener una serie ya en el empezado del 2024. Claro. Y bueno, pues aquí para que nos baje la tarifa de las 3 criptomonedas y de las 2 criptomonedas que nos hicieron. No es cierto. Bueno, aquí, ya no te he hablado. No, aquí nuestros amigos no nos cobraron nada de nada, nos platican de esta experiencia y de esta expertise que tienen en esta serie de criptoactivos. Y bueno, pues con todo gusto lo van a estar compartiendo con nosotros. Entonces ya los comprometemos para que regresen. Sí, claro. Y para que, porque ahorita algunos ya se les queda la tarea, ¿no? ¿Qué es el trading? Ahorita que decías estas 3 cositas, ¿no? De si obtengo como inversión, que nos hablaba Javier, si lo obtengo del trading o si lo utilizo como moneda, ¿no? También de como forma de pago, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, Javier, nos hablaste hace rato del Bitcoin. Y entonces, aquí entrando un poco, ¿lo utilizo como inversión? ¿Lo utilizo como medio de pago? ¿Qué sería como el... ¿Cómo lo verían nuestros amigos, ¿no? A lo mejor lo usan como las 2, que también es otra, ¿no? Hablamos de Bitcoin, también podemos hablar de Ethereum. Hay varias monedas que son las de mayor capitalización o que están teniendo hoy buenos proyectos por detrás, que están bien respaldadas, entonces que tienen como buena proyección hacia futuro y que uno puede pensar en invertir en esas monedas. En hacer trading, en acumular. Cuando hablamos de acumular es esto, es decir, comprar monedas con excedentes que tengamos y mantenerlos en el tiempo. Y cada vez que encontramos mejores precios seguimos comprando. Entonces vamos armando una carterita de monedas. ¿En este sentido sería como un ahorro? Claro, okay. Sería como un ahorro. Vas acumulando la moneda, pero sin volverte loco con la fluctuación del precio. ¿Sí? Es decir, si queremos hacer eso y para esperar que mañana suba un poquito y ya venderlo y hacer esa ganancia y sentirme que soy Warren Buffett, no. Esto es, y teniendo tu ahorro, es decir, para también un poco opciones para salirte del peso. ¿Sí? No porque el peso sea malo, sino que en épocas inflacionarias quizás uno debería buscar refugios de valor. ¿Sí? Que hoy el peso no lo está dando, entonces hay alternativas para poder refugiarse. Y en ese sentido, alternativas, lo has dicho muy bien, porque al principio nos hablabas, por ejemplo, de los CETES, de las acciones, de diferentes instrumentos. Entonces aquí valdría la pena que nuestros amigos evaluaran, ¿no? Si comprar un Ethereum, bueno, invertir en un Ethereum, en un Bitcoin, en un certificado de la Tesorería de la Federación, en algún tipo de bono para identificar el respaldo que tiene. Incluso en el caso mexicano, bueno, pues tenemos ahí el respaldo, ¿no? De las 400,000 UDIs a ciertos inversionistas, que en este caso son los ahorradores. Por ahí, Miguel, ¿cuáles serían los que...? En el sistema financiero regulado con los bancos, porque, por ejemplo, quienes invierten en SOFI, pues es una cantidad aproximadamente 200,000 pesos, lo que te responde este especie como de seguro. Pero en el caso de los activos virtuales, tú sabrás dónde tú metes tu dinero. Es como si invirtieras con tu compadre para comprar carros, como tú decías hace rato. O sea, si se pierde, se perdió. Y ahí no tienes a quién reclamarle. Porque también es una de las cuestiones que se llega mucho, por lo menos al despacho, uno como abogado. Oye, es que me invitó mi primo, me dijo que invirtiéramos en esto y se perdió. Fue como de, bueno... es que luego me señalan, es que es fraude, es que me engañaron. A ver... ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? ¿Tienes conocimientos básicos de este tipo de temas? Pues, ¿cómo vamos a acreditar el fraude? Porque tú estabas consciente de lo que podía pasar, de lo que era. Y si no investigaste a fondo, bueno, es muy distinto a que te digan
que te van a dar gato por liebre, ¿no? Aquí simple y sencillamente se hizo una actividad, el mercado es muy volátil. Por ejemplo, una de las principales actuaciones que pasaron desde inicios del año es temas bélicos. Lamentablemente. Desestabilizaron muchas economías. Entonces, en ese sentido es también mucha de la gente que tiene estos refugios de valor o que tiene su dinero en estas alternativas, ante una situación de ese estilo, evidentemente procura recuperar su recurso y pierde el valor mucho de los mercados. Entonces, ahí como temas de fraudes, más bien lo que tienen uno que hacer es investigar, estudiar, y sobre todo algo que recomendamos siempre es, si vamos a meter dinero ahí, que sea un dinero que nos podemos permitir perder. Porque al final es inversión. Hay algo muy importante, lo hablábamos antes de entrar al programa con Miguel afuera. Tenemos que pensar en hacer la inversión como un hábito y no el gasto como un hábito. Nosotros estamos acostumbrados a gastar, hablo nosotros en general, desde que somos chiquitos, de la familia, la escuela, te enseñan a consumir. No nos enseñan, lamentablemente, a invertir. Y cuando uno dice, tenemos que invertir o deberías invertir, inmediatamente en el vocabulario popular, en el imaginario popular, está esto de que para invertir tengo que ser millonario. ¿Sí? Eso no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto. Uno puede invertir y hoy, justamente con el tema de las criptomonedas, uno puede empezar a invertir con $50, $20. ¿Sí? No hace falta tener mucho dinero para empezar a invertir. Pero hay que generar ese hábito. Tampoco es, me meto en el mundo de las criptomonedas porque es fácil entrar, porque de mi celular me abrí la cuenta en el exchange y deposito $50 y compro Bitcoin. Uy, bajó hoy Bitcoin. No, lo vendo porque voy a perder todo. Y ya en vez de 50, ya tengo 40. Entonces, hay que informarse. Hay que saber lo que uno está haciendo. Como toda disciplina. Entonces, si uno no tiene el tiempo para informarse, para hacerlo solo, para saber lo que está haciendo, busquen a alguien que los ayude. ¿Sí? No entren al mundo de las inversiones, al mundo de las finanzas, porque vieron un video en YouTube, porque el primo del amigo le dijo que había que comprar tal cosa. Cuiden su dinero, porque si no lo cuidan ustedes, no se los va a cuidar nadie. Así es, en ese sentido, dices unas cuestiones muy importantes: disciplina, ahorro e información. Y por ahí señalan que información es poder. Entonces, bueno, amigos, si van a invertir, es un mundo nuevo, sí, es un mundo que de repente en las noticias escuchamos cómo la fluctuación es muy alta, sí, podemos subirnos ese tren, sí, hay que pagar impuestos, sí, pero hay que estar informado, porque si no, ¿quién va a llevar conmigo las pérdidas? Y sobre todo si es dinero de también de uso corriente, ¿no? O sea, porque algunos lo que hacen es que destinan por disciplina un excedente, o sea, dicen, de mi operación, un 3%, un 1%, dependiendo del tamaño, dependiendo de las condiciones, dependiendo del mercado, toman esa cantidad. Pero, ¿y si pierden? Desde ese rato, Miguel, ¿el SAT me va a ayudar? ¿No? Si gano, a lo mejor lo observa y va a decir, te cobro el impuesto sobre la renta. Uh-huh. Revisamos a ver el tema del IVA. Pero, ¿y si pierdo? Ok, lo tengo contabilizado, lo tengo contemplado, lo tengo debidamente registrado. ¿Me va a apoyar con la... Bueno, ¿voy a tener derecho a la disminución? Aquí entramos en un dilema en donde posiblemente si nosotros hacemos un estudio, una defensa en la cual, si bien no está regulado en el estricto sentido de la norma para poder hacer favorables estas pérdidas, porque no hay nada, tendríamos que apegarnos a figuras homólogas, me gustaría saber la cara que va a poner el secretario de acuerdos o el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando tú empieces a hablar de esto en tu escrito de demanda, porque no te están reconociendo algunas pérdidas. Entonces, es un tema que se tienen que inmiscuir todos. Te puedo poner un ejemplo, digo, no un ejemplo, sino un escenario que posiblemente pueda pasar. En determinado momento el SAT va a decir, a ver, estos ingresos de dónde son, pues te lo voy a cobrar, presuntos todo por activos virtuales. ¿Cómo te va a fundar y motivar esa determinación?
cuando ni siquiera conocen, por ejemplo, para el tema antilavado que ahorita entramos, hay reglas establecidas para la identificación cuando se superan los umbrales por parte de los clientes que utilizan los activos virtuales. Y cuando tú te acercas a las oficinas del SAT a hacer el trámite que se establece en las mismas reglas del SAT, te dicen aquí no es. ¿Y entonces dónde va a ser? Exactamente. Entonces es una cuestión donde dices, oye, estamos de acuerdo que el principio de nadie está obligado a lo imposible, es una máxima, pero estoy tratando de hacerlo conforme a las reglas que se supone que tú estás poniendo como autoridad y no me das las herramientas para hacerlo. Y la gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque es un mercado en donde hay muchas proyecciones de crecimiento. Entonces, es bien importante que todos nos inmiscuyamos en esto, si bien no vamos a invertir, por lo menos conocer. Y algo bien importante también, exhortar a las autoridades que en su momento den esta continuidad, porque lo comentaba Javi, ya es fácil invertir a partir de hasta 100 pesos. Tú te puedes abrir cuentas en casas de bolsa de manera digital desde tu celular, en Sofipos desde tu celular y empezar con 100 pesos. ¿Por qué? Porque se dio toda esta apertura a partir de la ley FinTech, que nace en el 2018, en donde precisamente permiten la entrada de estas tecnologías financieras. Entonces es como, síguele, porque ya abriste la puerta y se está metiendo todo. Entonces, dentro de todo lo bueno, también se está metiendo todo lo malo, porque una de las cuestiones principales que denominan o que establecen que las criptoactivos sean actividades vulnerables es porque se mueve una cantidad importantísima de dinero y como todo está encriptado, existe ciertos anonimatos, evidentemente se mueve dinero que puede ser utilizado para cuestiones no muy buenas. De lavado, financiamiento de terrorismo, o sea, sí, todo ese tipo de cuestiones. De armas, que ahorita con las cuestiones de la guerra, bueno, pues claro, en los diferentes frentes, pues precisamente muchas personas lamentablemente podrían estarlas utilizando y no ser percibidos. Bueno, de entrada, porque cuando sale el dinero, alguien deja un rastro. Y cuando regresa el dinero, pues también hay un rastro. Pero lamentablemente, como trasciende las fronteras, pues pudo haber salido de México y llegado a Canadá, y de Canadá pasó a Suecia, y de Suecia pasó a Somalia, y uh-huh, ya se hizo un revoltijo ahí. Y el registro está, porque es precisamente una de las ventajas de la tecnología blockchain, el que no se pueda borrar, no se pueda hackear, o sea, el registro está. Sin embargo, uh-huh, son registros encriptados. Entonces, si tú quieres hacer un análisis, un estudio, puedes llegar a ver hasta dónde se fue, pero no sabes quién es. Uh-huh. Entonces, también es una de las cuestiones principales que dices, bueno, ok, ley antilavado, artículo 17, fracción 16, tú pones un umbral que sea quien supere alrededor de los 60, 61 mil pesos, tienes que hacer la identificación de los clientes. ¿Y quién es el que lo tiene que hacer? Bueno, la ley especifica quién supere estos umbrales en un periodo de 6 meses en compra o venta a través de plataformas digitales, tienes que hacer la identificación del cliente. Nosotros a través del despacho hemos hecho este acompañamiento con algunos, presentan el escrito y la autoridad sí les ha contestado como, tú no te preocupes, tú no lo tienes que hacer. Bueno, pues la ley está, o sea, la ley no identifica específicamente que tienen que ser las exchange o las casas de cambio. En la ley se establece quién supere los montos, persona física, persona moral, y que lo realiza a través de plataformas digitales. No particulariza que sean plataformas digitales que brinden estos servicios. Entonces, también ahí tenemos que tener un tema de interpretación de la ley. Entonces, nosotros exhortamos a quienes superan estos umbrales en inversión, es presenta tu solicitud para el portal. Si la autoridad te dice que no y un deudor se chifla por quererte multar, tú le dices, tú me dijiste que no. Es que esa es mi consulta. Tú me dijiste. Sí, porque sabemos que no aplica la máxima de es que yo no sabía, ¿no? Esa es otra historia. Y luego es bastante violento en nuestra experiencia contestar en esta materia de no lo sabía. Es bastante riesgoso. Exacto. Entonces, en ese sentido, ok, amigos, preséntenlo. Acérquense también a las autoridades y presenten sus consultas. Acompáñense con los expertos por ahí. Ahorita que están, cuando los ven a cuadro, aparece su nombre y aparecen ahí sus medios de contacto. No duden y, bueno, pues les van a atender con, bueno, pues es lo que ven día a día, es su expertise. Entonces, bueno, pues no duden en hacerlo. Muy cordiales, muy atentos y, bueno, pues, incluso ellos pues hacen sus propias inversiones, sus propios ejercicios. Si ganan o pierden, pues ya les platicarán en particular su experiencia y aparte cómo están pagando sus impuestos. Entonces, también un punto que acabas de tocar y muy importante para nuestros amigos
el control interno. Porque a lo mejor la autoridad me dice, presento el aviso y me señala, pues tú no eres un obligado, pero el control interno para llevar las operaciones, para llevar el control, para saber con quién estoy realizando las operaciones, porque al final del día, pues quizá lo estoy haciendo con Javier, quizá lo estoy haciendo con Miguel, pero pues caras vemos, pero business truculentos no sabemos. Exacto. ¿No? Wallets no conocemos, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Cuántas tengas o con quién te estás relacionando que te esté pagando un servicio que ni conoces o te esté comprando un bien que también no identificas? Entonces, bueno, pues más allá también del pago del impuesto. Entonces, vean, amigos, que es, híjole, es amplísimo. Si es ahorro, si es inversión, si tengo que pagar impuestos. Y otro punto que por ahí quedó también pendiente, como medio de pago. Algunos países creo que se nos han adelantado en ese sentido, pero como medio de pago, Javier. Entonces, también lo podemos recibir, lo puedo utilizar. A lo mejor yo voy y compro, al principio de la charla nos decías que, bueno, pues voy y compro una cosa, o sea, voy y compro un cafecito y a lo mejor lo puedo pagar con un pedacito de mi criptomoneda. Sí, hoy en día sí, cada vez está siendo más utilizado. Hay países, el caso de El Salvador, que lo ha implementado como moneda oficial a Bitcoin. Y bueno, tienen su moneda, pero usan Bitcoin también como medio de pago. ¿Sí? Entonces, hay lugares en donde puedes comprar Amazon. Creo que Mercado Libre ya está aceptando Bitcoin, PayPal. Hay lugares donde uno cada vez está siendo más masivo. Yo puedo tener en una wallet mi Bitcoin y ir gastando fracciones de Bitcoin en lo que voy comprando. Y se pueden recibir pagos, se pueden... ¿Cuál es una ventaja que para mí es y que viene a romper todo este esquema de banca tradicional? Mandar plata de un lugar a otro, ¿sí? Eso es para mí lo que hoy más aporta el mercado cripto al mundo y que está vinculado con la blockchain, que lo permite hacer. Yo hoy puedo mandar una fracción de alguna criptomoneda, Bitcoin, USDT, la que quieras, Ethereum, a Asia, a China, a otra wallet, ¿sí? Y esa transacción no se va a demorar más de 40 minutos por una comisión mínima, independientemente de la cantidad. Si yo hoy voy a un banco tradicional y me siento con el ejecutivo de cuenta y le digo, sí, ayúdame a hacer una transferencia a Hong Kong, bueno, esa transferencia quizás la ve en 10, 15 días reflejada en Hong Kong, si bien me va a través del sistema SWIFT, ¿sí? Hay una plataforma, una criptomoneda que se llama XRP, que la empresa que le emite es Ripple, no por hacerle propaganda, sino es más bien para comentar la situación. Ellos, ¿cuál es el proyecto de ellos? Es justamente llevar este sistema de pagos a través de blockchain a la banca tradicional y desplazar o al menos competirle al sistema SWIFT. ¿Qué nos va a permitir eso en algún momento? Ya Santander lo ha implementado. ¿Qué nos va a permitir eso? Es que podamos hacer una transferencia internacional en un banco con comisiones muy bajas y con costos muy bajos. ¿Sí? Y con gran velocidad, ¿no? También. Entonces son varias cosas. Bajo costo, gran velocidad, tiempo real, con poco, a lo mejor quizá un poquito más de certeza. Porque bueno, pues son cuestiones de mercado, ¿no? Al final del día. Entonces, si la banca tradicional entra y reconoce esta parte, bueno, pues a lo mejor también empieza a ofrecer productos de este... Sí, de este yo creo que es cuestión de tiempo y se va a terminar implementando, y es más, el sistema SWIFT va a quedar desplazado, sobre todo en Asia ya está quedando desplazado con todo este conflicto Ucrania-Rusia, en donde a Rusia le lo inhabilitaron para usar el sistema SWIFT, entonces no puede recibir remesas, y entonces ya en aquella parte del mundo ya están buscando alternativas a este sistema centralizado. Y todo va encaminado a esto. Sí, el mercado siempre va a buscar alternativas, ¿no? Para estar saliendo, para estar desarrollando. Digo, lo hizo Marco Polo, entonces, bueno, pues ahora precisamente no se va a detener el mercado por esta situación, ¿no? Entonces, bueno. Incluso para el tema de remesas. Ese es otro punto, ¿no? Para que te lleguen rápido, porque a lo mejor tú necesitas la lana rápido porque te vas a casar y necesitas una lana que te mande, ¿no? Una emergencia médica, cualquier situación, tienes familia fuera del país,
envíame 10, 15 mil dólares y se hace de forma rápida. Y actualmente no es necesario que hablemos de esas cantidades. Uno puede mandar hoy a otro país, no sé, $100, $50, $40, $30, a un bajísimo costo y en tiempo súper rápido, media hora, 20 minutos estamos hablando, dependiendo de la congestión de la red y la red que usemos. Porque, sí, si lo haces desde tu celular, si se conectan a la red de la Ciudad de México y dependiendo de donde estén, en el poste que estén tomando la señal, ¿no? Entonces, eso le da gran velocidad, gran celeridad, que creo que en ese caso es muy bueno, pero bueno. Y como todo lo bueno, los quiero invitar a que regresen, ya les decía antes de la pausa, porque es todo un tema, no nada más la parte impositiva, no nada más el aspecto legal, no nada más el aspecto financiero, el aspecto contable, lo que hemos comentado. Creo que se quedan muchas cosas en el tintero. Y bueno, pues ahorita un minutito para cada quien que nos hable de una conclusión, de una recomendación, a lo mejor rápida para nuestros amigos que ya están inmersos o que están buscando entrar a este mercado. Javier, y gracias por estar con nosotros. Dale, gracias a ustedes, Abraham, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Y yo creo que, como cierre, y lo digo siempre, tengan mucho cuidado con quienes se relacionan, con quienes les están diciendo que hay que hacer tal o cual inversión. Para eso hay que estudiar, hay que prepararse, siempre. Todos los días hay que aprender algo nuevo, hay que informarse. Y hoy es muy fácil informarse, la información la tenemos en la palma de la mano con el celular. ¿Sí? Entonces hay que estar continuamente informándose, capacitándose, buscando gente que ayude en determinadas disciplinas y no hacer cosas sin saber. Sobre todo en este mundo, ¿no? de criptos, que es tan fácil hoy que alguien te diga, abrite una cuenta acá y deposita $100 y no hagan cosas sin saber. Eso es, desde mi experiencia, lo que les puedo recomendar. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Y gracias igual por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues ¿qué recomendaciones les das a nuestros amigos? Pues muy relacionada con la que comenta Javi, informarse, buscar todo aquello en lo que podemos conocer si queremos entrar a este mundo. Y sabemos que ahorita lo podemos hacer a través de plataformas electrónicas, YouTube, Facebook, las que sean, ¿no? Y como cualquier actividad, sí es conveniente a veces seguir recomendaciones de algunos exponentes que tienen la experiencia, pero tenemos que irnos al fondo del asunto, qué es lo que nos preocupa aquí, la índole fiscal y la índole antilavado. ¿Qué les recomiendo yo? Que si se informan, siempre contrasten la información y que busquen que quien te esté dando la información, por lo menos, si te habla de temas fiscales y legales, te lo fundamente, te diga el artículo, la ley, para que tú puedas ir a la ley que esté vigente y lo puedas contrastar y verificar. Porque se han dado fraudes, por ejemplo, de que invierten y, es que para que tengas el acceso a tu dinero que te ganaste miles de millones, tienes que pagar el impuesto. Y el impuesto es del 30%. Así nos han llegado casos. Oiga, Lick, es que yo invertí en estas plataformas y me piden este impuesto. A ver. Sabemos que el impuesto, cuando es en plataformas reguladas, o te lo retienen o se cobran de ahí mismo. Pero aquí te están pidiendo que desembolses más dinero. Entonces, también es recomendable no solo el tema de inversiones, nosotros lo hacemos a través de redes sociales, es invitar a la gente a que conozca lo básico, temas de impuestos, temas antilavado, no que sean especialistas, pero si se dedican a una actividad económica, no son meramente empleados, por lo menos que conozcan cuáles son las situaciones que pueden caer dentro de su actividad. Esas regulaciones, lo hablábamos en el programa de los emprendedores, conocer mi actividad para saber si es legal y de ahí ver cuáles son las normativas que tengo que empezar a cumplir. Ok, pues excelente. Entonces, que estén informados, que tengan un conocimiento, creo que esa es una de las cuestiones con las que nos quedamos. Y que no contrasten. Tengan, así es, que contrasten, que puedan ubicar como en el mercado, ¿no? Que puedan identificar y que estén preparados, que estén informados, que estén conscientes, que no tengan miedo. También es importante, ¿no? Que no tengan miedo a ver estos nuevos mundos y que poco a poco vayan entrando y que los vayan conociendo. Y bueno, pues nuevamente les agradezco muchísimo que nos hayan regalado un poquito de su tiempo para platicarnos de este tema. Ya los comprometí a regresar y esperemos que sea pronto.
los que sean necesarios. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les quiero agradecer su participación a nuestros amigos y también a nuestra audiencia, invitándolos a ver la siguiente emisión de Consultorio Fiscal con el tema Administración Fiscal del Flujo de Efectivo. Y recuerden, cuiden mucho su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Ha sido un placer estar con ustedes. Tengan un excelente día. Gracias por estar con nosotros.